Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Bueno, esta vez os traigo un vídeo sobre las nuevas sombras que hay en L'Oréal. Son las Color Infalible. La verdad es que tengo tres y la verdad es que estoy muy contenta con estas sombras. Estas sombras se pueden poner muy fácilmente porque son de una textura cremosa, pero son terminado en polvo. Entonces, también lo que sorprende es su gran pigmentación, porque pigmentan muy bien y luego son muy fáciles de trabajar en el párpado. Se pueden utilizar, yo por ejemplo la que estáis viendo ahora, la llevo en eyeliner, que sería el negro, que es el All Night, ah no, este no es el Eternal Black. Eso sí tiene mucho brillito, pero bueno, esto es cuestión de gustos, lo puedes utilizar por el día, solamente como si fuese un delineador, y por la noche os podéis maquillar entero lo que es el ojo. Os voy a enseñar cómo pigmentan y qué fácil es trabajarlas, ¿vale? Bueno, primero voy a empezar con la negra, que es la 014 Eternal Black, que os quería enseñar. Bueno, viene la tapita, se levanta y luego en su interior contiene otra pequeña tapita, que es esta. Entonces esto se levanta y aquí tenemos la sombra. Como podéis ver, tiene muchísima pigmentación, bastante. Entonces, bueno, esto para que veáis qué gran pigmentación tienen, que con solamente coger un poquito de con el dedo ya es más que suficiente. Se pueden trabajar muy fácilmente con el dedo y con el pincel. Eso sí, hay que tener cuidado porque, bueno, como tienen tanto brillito, se puede caer aquí en el párpado o en la cara. Entonces, hay que tener cuidado al trabajarla. Yo intento poner una servilleta justamente aquí debajo para que no se me caiga lo que es el producto, el resto que cae. Entonces, bueno, es cuestión de tener cuidadito. Y poco más. Tacto al coger lo que es la sombra es como un tacto aterciopelado, es muy suave. Lo bueno y lo que sorprende de estas sombras es que es un polvo, pero que se trabaja como si fuese una crema, como las sombras en crema. Entonces es fantástico. Os voy a enseñar las otras que tengo. Y os voy a hacer alguna cosilla para que veáis cómo es. Ahora os voy a enseñar la 06 All Night Blue. Está igual la tapita, luego tiene una tapita en su interior para proteger la sombra y es esta. Este es un color precioso, muy bonito. Está igual, es que pigmentan un montón. Bueno, este ya me lo intenta limpiar, pero ya veis que queda un poco. Lo voy a hacer con este. Ya veis que apenas es que es hacer así y ya está. Es un color súper bonito y esta también tiene brillo, todas tienen brillo. L'Oréal es muy de hacer sombras con brillo, entonces ahí todo brilla. Luego la siguiente sería la 04 Forever Pink. Exactamente igual que las otras dos anteriores que os he enseñado. Voy que se me mueve la cámara. Ahora. Se saca igual. Esta al ser, bueno, más clara evidentemente, se nota menos el producto. O sea, se ve el brillito, pero el color con el brillo yo creo que lo mata un poco. Pero también es muy bonita. Igual que las otras. Y con coger un poquito, ya habéis visto, es más que suficiente para que pigmente. Es muy sorprendente. A mí me han gustado un montón. Estoy muy contenta con ellas. Yo creo que son de las pocas sombras que puedo decir que me gustan así tipo L'Oréal. No es que digan que no son que son feas,
son muy bonitas, y incluso tengo algunas más de otro tipo, pero de la misma marca, pero no me llegan a convencer del todo por la cantidad de brillo que tienen y tal. Pero bueno, estos, aunque tengan mucho brillo, como es como que se pueden trabajar muy bien y fácilmente, pues por eso me han gustado muchísimo. Os voy a hacer un ejemplo de cómo con un pincel. Por ejemplo, este sesgado es el que he utilizado yo para hacerme lo que es el, como si fuese un delineador. Entonces, bueno, no, ahora mismo no lo he manchado, es lo que tenía ya del producto de antes, y para que veáis que todavía me queda un poco y maquilla. Entonces ahora sí que le voy a coger con eso, solamente con eso. Lo voy a hacer al lado del anterior. Para que veáis, es súper fácil trabajarla. Muy fácil. Luego ya se puede difuminar. Pero como veis, al difuminarla, lo que sí que podéis apreciar es que se queda bien fijado en el párpado. No se va con tanta facilidad como otras sombras. Se queda bastante fijo, con lo cual duran un poquito más que otro tipo de sombras. Deciros que próximamente haré un vídeo sobre un look con estas sombras. Así veis cómo se pueden trabajar y qué tal quedan. Y cómo hay que evitar que esos brillitos caigan en lo que es el rostro. Y bueno, también deciros que tenéis 8 tonos. Estos son 3 de los 8 tonos que hay. Ahora luego os diré, dejaré una foto con los tonos que podéis encontrar. Y el precio, no me acuerdo, varía. Eso ya sabéis que en cada sitio cuesta. Corte Inglés cuesta una cosa, en Carrefour cuesta otra, en Alicampo cuesta otra y en el Bodega cuesta otra. Entonces, bueno, el precio no sabría deciros exactamente por cuánto sale, pero sí puede ser entre 8 y 12 o 13 euros. Bueno, pues este es el vídeo que os quería traer hoy, que espero que os haya gustado. Y bueno, pues hasta el próximo vídeo. Adiós. Thank you.